Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, antes de nada pediros disculpas por si oís ruidos extraños y es que tengo la ventana abierta porque si no aquí me aso con todas las luces que tengo puestas a mi alrededor. Empiezo a sudar y esto es horroroso. Y bueno, en el vídeo de hoy, como estaréis viendo en el título, os vengo a enseñar mis 5 productos de cosmética y maquillaje favoritos del mes de junio. Os adelanto que son 3 productos de maquillaje y 2 de tratamiento, así que si queréis verlos, pues quedaros conmigo. Lo primero que os voy a enseñar es un producto de maquillaje que recibí durante el mes de mayo. Es un primer para sombras de Sigma en el tono Persuade o Persuade, no sé cómo se pronuncia. Es un primer en un tono bastante neutro, entonces unifica muy bien el tono del párpado y a mí, que tengo bastantes imperfecciones y bastantes venitas, me funciona genial. Además, ayuda a prolongar la duración de las sombras. Yo lo he utilizado, me he puesto sombras y me han durado todo el día y toda la noche, o sea que por ese lado genial. Y es muy similar a la textura de los Paint Pots. Lo que pasa es que a mí los Paint Pots no me funcionan tan bien como este producto, me sacan pliegues. Este al contrario no, entonces me ahorro un montón de tiempo porque en el mismo producto tengo la sombra que me unifica y el primer para sombras, así que bueno, lo tenía que destacar porque lo he utilizado muchísimo durante el mes de junio. El segundo producto que os enseño también es un producto para ojos, es un eyeliner, en este caso de la firma Eyeco, y es el Fat Liquid Eyeliner Black, que es este eyeliner que tiene una punta súper gordita. Tengo que reconocer que cuando lo recibí, aunque me sorprendió muchísimo la fórmula me encanta porque es súper negra y súper intensa, no sé, además es de acabado mate, cosa que a mí me encanta, pues lo que es la punta al ser tan gorda, pues no me acababa yo de amoldar a ella. Me costaba un poquito, pero ahora mismo le he cogido el tranquillo y es el eyeliner que estoy utilizando a diario. Y me funciona genial, la verdad es que me ha sorprendido muchísimo este producto. Y el tercer y último producto de maquillaje que os voy a enseñar es una base, es la Mineral Wear Cushion de Physicians Formula, que es una base de estas que se han puesto tan de moda últimamente, que es en formato cojín, ¿vale? Y el cojín viene empapado con la base de maquillaje, entonces se supone que con una borla cogemos producto y nos lo vamos aplicando. Yo lo suelo hacer con una brocha, me arreglo muchísimo mejor con brocha que con borla. Es una base de maquillaje de cobertura media modulable. Yo pensaba que era muchísimo más ligera, pero qué va, aunque no pesa nada en absoluto y no, no sé, no agobia, es una base que tiene una cobertura muy buena. El acabado no es ni mate ni glow, es un acabado natural. Tiene muy buena duración y lo mejor de todo es que tiene factor de protección solar 50, cosa que me encanta porque yo no tengo bases con factor de protección muy alto y para ahora, para la época en la que estamos, pues creo que necesitaba una. Y esta me ha venido súper bien para los días de calor, días que quería ir maquillada pero a la vez iba a estar expuesta al sol. Que no es que yo me maquille para tomar el sol, pero bueno, hay días que vas a tomar algo, hace sol y quieres protegerte, ¿no? A la vez de maquillarte. Entonces este producto es genial para las situaciones. Me ha gustado un montón, ya os digo, y además el tono me va perfecto para la tonalidad que tengo ahora. Yo estoy utilizando Light Medium y ahora mismo seré un NC25 en MAC más o menos. Así que ya os digo, me encanta esta base de maquillaje y la estoy utilizando muchísimo. Y pasamos a 2 productos de tratamiento, ambos los he estado utilizando durante el mes de mayo y durante este mes de junio. Empiezo por un producto para las pestañas, es el Revitalash Advance, que es un serum para las pestañas, lo que hace es acondicionarlas y demás. Y bueno, la verdad es que he notado muchísimos resultados con este producto, lo llevo utilizando desde, pues yo creo que desde finales de abril, principios de mayo más o menos, y la verdad me encanta, o sea, noto que las pestañas están más fuertes, las noto más largas, y bueno, pues ya os digo que me está encantando este producto, que realmente noto resultados con él, y bueno, os dejaré el enlace en la cajita de información de la web desde donde me lo envían. Y el último producto que os voy a enseñar es un producto para el cabello, que como os he comentado también lo he utilizado durante los últimos 2 meses, y es este protector del calor de la firma Giovanni. Es el Too Chic, que tiene queratina brasileña y aceite de argán. Es un protector del calor que me gusta mucho porque se puede utilizar tanto en seco como en mojado. Yo lo utilizo con el pelo húmedo cuando me acabo de lavar el cabello, ¿vale? Y luego lo seco con el secador, y también lo utilizo cuando me lo voy a modelar, pues no sé, cuando me despierto y me quiero hacer unas ondas o lo que sea, también lo utilizo. Me lo aplico, lo dejo secar y después procedo a hacerme las ondas.
Y bueno, es un producto que no ensucia para nada el cabello. No sé, me gusta mucho en ese sentido porque aunque tenga aceite de argán, que ya sabéis que nutre el pelo, pero puede llegar a apelmazarlo un poco, a dejarlo más pesado, para nada. Y me gusta mucho, además creo que no es nada caro, no lo recuerdo exactamente porque lo compré hace tiempo, pero creo que no, y ya os digo que me gusta un montón. Y bien, pues esto es todo, estos son los 5 productos que más he utilizado durante este mes de junio, ya me dejaréis los vuestros aquí abajo en comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido, os dejo todo lo que llevo puesto, enlaces de interés y demás en la cajita de información, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!